was like nice, but then he was telling he didn't want people to leave him or abandon him, things of this nature, you know. Yeah. Well, what did you think about him as a person? What impression was made on your mind of this fellow that you're dealing with here? Yeah, that at times he wasn't himself, and then at times he was like a nice guy, you know. He would come and go different times, you know, throughout the whole time. Then he would like sit, being quiet at times, watching the movie, wanting me to watch the movie, you know, and just doing a little tanning sounds, you know. Did you observe him watching the movie and how he would react to the movie? Right, he would like just start rocking back and forth when he, you know, certain parts of the movie or whatever. You have to say, what did he say, Madam? He was like chanting at certain times and rocking back and forth, right? Tell us about his chanting. What was that all about? I'm not even sure, sir, but it was just like, I can't tell you the words. I couldn't understand what he was saying at that time. Can you mimic him? How it sounded? It was like a slow slur, like some of that nature, some close like that, I'm not sure. Did it keep on for a period of time? Off and on throughout the ordeal. And how about the movement back and forth? How was that being effectuated? Just like back and forth, he would do it every now and then. You know? Just as you are rocking in your chair. Like this. And chanting. And chanting. A simple vista, Jeffrey Dahmer se veía como un hombre cualquiera y parecía llevar una vida normal en un vecindario común. Pero a puertas cerradas, Dahmer era un monstruo, un asesino serial, violento, que llegó a matar a 17 hombres, adolescentes y adultos, aprovechando su gran capacidad para salirse con la suya. Él comenzaba acercándose a sus víctimas sin que éstas sospecharan que estaban realmente en peligro. Jeffrey Dahmer llegó a ser conocido como el caníbal de Milwaukee, y sus crímenes pasaron a la historia como algunos de los más perturbadores cometidos por asesinos seriales en Estados Unidos. La peor parte es que pudo haber sido detenido a tiempo, pero la policía lo dejó ir solo por su apariencia. Dahmer no llegó al mundo siendo un asesino. Nació en 1960 como parte de una familia de clase media tradicional de Wisconsin. Pero se dice que rápidamente comenzó a mostrar una extraña fascinación con todo lo que tenía que ver con la muerte. Coleccionaba los cadáveres de pequeños animales que encontraba cerca de su casa y también los diseccionaba. Su padre dijo en una ocasión que Jeffrey estaba extrañamente fascinado por el sonido que hacían los huesos al chocar entre sí. La última víctima. El 22 de julio de 1991, Dahmer atacó a su última víctima, un hombre de 32 años llamado Tracy Edwards, a quien engañó y casi termina asesinando. Lo había convencido para tomarse fotos desnudos y le pagaría una cifra de $100. Edward fue esposado y amenazado, pero de alguna manera logró mantener a Dahmer tranquilo. Lo distrajo y luego lo golpeó para salir corriendo hasta toparse con la policía. Más tarde, él lo llevaría a la casa del asesino, y ahí fue donde encontraron todas las evidencias que necesitaban para detenerlo de una vez por todas. El arresto y su muerte. Dahmer fue arrestado ese día y rápidamente admitió todo lo que había hecho. En el juicio, se declaró culpable de 15 asesinatos, por lo que le dieron 15 cadenas perpetuas y 70 años extra, que cumplió inicialmente en Wisconsin Columbia Correctional Institution, desde donde dio decenas de entrevistas a todo aquel que se lo pedía. Se dice que Dahmer tuvo pensamientos suicidas durante su tiempo en prisión. Sin embargo, otro prisionero que había sido condenado por asesinato fue quien lo mató. Años más tarde, dicho prisionero confesó que Dahmer nunca intentó defenderse ni tampoco pelear. Su padre, Lionel Dahmer, escribió un libro llamado A Father Story, donde señala a su ex esposa como la principal culpable por el trastorno de su hijo. Declaró que el constante abuso de medicamentos durante el embarazo, según él, es una teoría muy firme para entender el cerebro de este asesino serial. A diferencia de lo que se cree, era un niño extrovertido,
al cual le gustaba jugar y relacionarse con otros niños. Si algo destacaba de su personalidad era su curiosidad, tal vez demasiada. Esto le llevó a maltratar animales y cazarlos para estudiarlos por dentro. Poco tiempo después, esta práctica se convertiría en fascinación, la cual cambiaría su personalidad para mantenerla oculta. De esta manera, se volvería por fin retraído y tímido. No es noticia que Jeffrey Dahmer tomaba fotos a sus víctimas en distintas fases del proceso del asesinato, pero empezó a recordar en una entrevista que lo hacía para poder recordar al detalle cada acto y revivir la experiencia. También declaró que lo hacía para que dichas fotos le hagan compañía, ya que su vida se había vuelto cada vez más solitaria. Si bien todos sabemos cómo terminó la historia de Jeffrey Dahmer, lo que no se suele mencionar es que él sufrió varios arrestos antes de ser enjuiciado con 15 cadenas perpetuas. Su primer arresto fue en septiembre de 1981, por encontrarse en estado de ebriedad y alterando el orden público. Su segundo arresto fue en septiembre de 1982, por exhibicionismo al mostrar sus partes en la Feria Estatal de Wisconsin. El tercer arresto fue en 1986. En una continua escala de perversión, Dahmer sería nuevamente arrestado, acusado esta vez de masturbarse frente a niños menores de edad. El cuarto arresto fue en septiembre de 1988. Esta vez sería acusado de agresión sexual en segundo grado. Si hay algo que mucha gente se pregunta, es ¿qué trastorno tenía Jeffrey Dahmer al final? Bueno, a Jeffrey Dahmer se le atribuyeron muchos. Algunos de los más significativos son la parafilia, la necrofilia, parcialismo, alcoholismo, trastorno de la personalidad antisocial con componentes obsesivo-compulsivos y sádicos, además de un trastorno sexual que no fue especificado. Hay gente al día de hoy que se pregunta qué pasó con David, el hermano de Jeffrey Dahmer. La realidad es que David se fue a vivir con su madre tras la separación de la familia, con tan solo 12 años. Cuando él tenía 18, fue el momento en que la policía descubre los atroces crímenes que su hermano había cometido. Desde entonces, vive en el anonimato bajo una nueva identidad y según Lionel, el padre de Jeffrey Dahmer, es muy feliz con su familia y también habría sido padre. Antes de continuar, quiero invitarte a que revises los shorts que voy a estar subiendo al canal, donde vas a poder ver tapes de Dahmer reales. ¿Qué fue del único sobreviviente que logró escapar de Dahmer? Tracy Edwards, como ya lo habíamos mencionado, logró escapar de la casa de los horrores de Jeffrey Dahmer. Ese hecho, tristemente, marcaría su vida entrando en una espiral de alcohol y drogas. También fue acusado de robo, vivió en la calle y en el 2011 fue acusado de homicidio y agresión sexual a un menor de 14 años. Actualmente se desconoce su paradero. El objeto más caro de Dahmer. Sus anteojos característicos, con los cuales cometió cada uno de los atroces actos, se convirtieron en un icono de su trágica historia como asesino serial. Este objeto, aunque no lo puedas creer, llegó a valer $150,000. Y si te preguntas si alguien lo compró... Otras dos obsesiones de Jeffrey Dahmer. Tal como lo muestra la serie de Netflix, Jeffrey Dahmer estaba obsesionado con dos películas, una de Star Wars y la otra El Exorcista número 3. Una curiosidad de la serie de Netflix es que en las escenas de la serie podemos ver varios carteles de hombres desaparecidos. Dichos carteles son la copia de los originales de la época y las fotos son de las víctimas reales. Sin duda, los asesinatos de Jeffrey Dahmer de alguna u otra manera nos hacen cuestionarnos los límites de los seres humanos. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. No te olvides de suscribirte. Un abrazo.